Hola, uh, estoy a tu nuevo bimbo. Acá en un nuevo video, chicos. Y bueno, en este video eh, vamos a hablar de la Copa Argentina del 2020. Así que comencemos. Newells vs Sarmiento. Es un partidazo y para mí lo clasifica Newells. Estoy hablando bajo porque es de noche y no quiero levantar a los vecinos. Así que voy a hacer silencio, chicos. Talleres. Versus Temperley. Es un partidazo. Otro partidazo. Y lo gana talleres. que Anda jugando muy bien talleres. Pero para mí, clasifica talleres A los, a los octavos de final. Eh, ah, no, talleres de remedios. Me equivoqué. Pensaba que era talleres de Córdoba. No, para mí clasifica Temperley. Clasifica Temperley y. Próximo partido: Arsenal versus Estudiantes de Río Cuarto. Para mí lo clasifica Arsenal. En serio, lo clasifica Arsenal y bueno, así queda. Mm. Talleres versus Vélez. Eso es, es un partidazo, es un partidazo. Pero para mí, Vélez también le va a dar un poco de pelea a, a Talleres. Pero bueno, para mí clasifica Talleres porque. Anda peleando y le ganó a Boca. Casi le gana dos partidos a Boca, ¿eh? Aguada, ¿eh? Pero para mí, clasifica a Talleres de Córdoba. A los octavos de final. Rosario vs. Godoy Cruz. Está muy regalada, así que clasifica sí o sí Rosario Central. O sea, sí. No puede perder Rosario Central. Eh? Si pierde, no sé qué le pasa. Racing versus San Martín de Tucumán. Para mí lo clasifica Racing. A los octavos de final, aunque Racing le chupan huevos a Copas porque está muy concentrado en la Copa Libertadores para jugar contra Boca o Inter. Que mañana. O bueno, hoy porque ya son las 9. Hoy es 9 de diciembre. Porque son las 2 de la mañana. Eh, y bueno, para mí clasificar a Racing a los octavos de final. San Lorenzo ve su defensa y justicia. Está muy regalado también. San Lorenzo ganó. En la Liga profesional le fue bien, pero para mí como defensa está la sudamericana y bueno está jugando un poco mejor, pero para mí clasifica Defensa y Justicia a los octavos de final. Tigre versus Independiente. Acá sí o sí tiene que ganar Independiente. Tigre le ganó una final a Boca, o sea, guatafaco Boca que te mufaste. Pero para mí clasifica Independiente, los rojos, los amargos, ¿no? Y acá tenemos unos, unos octavos de final bastante hermosos. Newells vs Talleres. Es un partidazo también, chicos. No, para, para. Newells vs Temperley. Está listo. Clasifica a Newells a los cuartos de final. Arsenal vs Talleres. Arsenal va a quedar humilladísimo ante Talleres de Córdoba. Tristemente. Perdone el que sea hincha de Arsenal en este canal, pero lo siento. Bueno, queda descalificados Rosario vs Racing. La verdad, Racing le va a costar un huevo porque, bueno, Racing y Racing, ¿no? Racing es Racing, pero para mí clasifica Racing porque, o sea, obviamente. Pasa a los cuartos de final a Racing. Y acá también se viene un... unos partidazos. Newells versus talleres. También va a clasificar talleres. Voy a hablar un poco mejor. Newells también le puede dar bastante pelea a talleres porque en los partidos de liga profesional Newells le dio pelea, pero para mí lo siento. Para mí clasifica talleres de Córdoba a las semifinales y bueno sigamos Boca versus Atlético Brown está listo gana el Cenise de Russo así que obviamente Boca tiene que ganar porque si no se hace todo chorizo River versus Atlético Tucumán este partido es muy peleado porque estos últimos partidos de River con Atlético Tucumán los perdió pero River es River es el River de Gallardo y, y lo va a ganar Huracán vs Atlanta, sí o sí, tiene que ganar Huracán, porque si pierde, ¿qué? o sea, los equipos de primera, prefiero que un equipo de la B le gane a River o a Boca, o a Independiente, Independiente, como le decimos en el canal, ¿no? Prefiero eso, hay toda la mano calambrada de agarrar el peluche. <laughs> eh, sí, clasifica Huracán y lo veo un poquitito mejor, porque le dio pelea a Vélez en un partido, así que bueno. Patronato vs Lanús, está muy regalado para Lanús, no puede perder Lanús, así que para mí clasifica Lanús, el Lanús de su bel día. Gimnasia vs Dockside, la verdad como yo me cae bastante bien gimnasia, hasta casi soy simpatizante, clasifica Gimnasia a los octavos de final. Colón vs Argentino Junior. está también regalado, aunque Argentino Jr. no le fue tan bien, pero clasificó por lo menos a la Copa de Maradona. A ver, para que me pica el pelo. Pero para mí clasifica Colón. Por poquito, ¿eh? Le va a costar. Pero va a clasificar Colón. Santelmo vs Banfield. Este partido, si lo pierde Banfield, va a ser un destrozo mental. Así que va a clasificar Banfield. Acá tenemos también un clásico, mirá. Boca River. La verdad, no sé con quién quedarme. Porque Boca está jugando bien. En la Copa de, <laughs> en la Copa de Maradona. Y en la Copa Libertadores. Y más jugó mejor en la Libertadores. River. En los octavos de final no le fue tan bien. Pero clasificó normalmente. Pero para mí, como River, es River. No es que sea gallina. Sino es que pasa River. Pasa River. No digo nada. No digo nada. Los bosteros no empiecen a, a bardearme, ¿no? Así que clasifica River en los cuartos de final. Huracán vs. Lanús. Está también muy regalado para Lanús. Aunque Huracán le puede dar un poquito de pelea. Ta, 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 ta. Queda clasificado a los cuartos de final. Lanús. No, sí. Sí, 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 sí. <laughs> me equivoqué. <laughs> gimnasia va a su colón. Lo siento, Colón. Digo, lo siento, gimnasia. Es que yo no lo quería hacer. Yo no lo quería hacer porque yo me cae bien gimnasia. Pero clasifica Colón, tristemente. Chau, gimnasia, lo siento. Eh, otro partidazo, no para Deportivo Madrid versus Banfield. Esa era, no, 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 no. A ver, Deportivo, y así obviamente va a ganar Banfield. Y acá también va a ganar Banfield. Y bueno, acá tenemos también unos partidazos River Lanús. La le va a dar mucha pelea arriba como Sao Paulo que Sao Paulo le ganó de una manera increíble porque yo pensaba que iba a perder La pero no todos lo dieron por muerta La Lanús, pero no si tu equipo pone buen, buenos huevos puede clasificar Colombia vs Banfield la verdad es que me cae un poquito mejor Banfield pero si sí, clasifica Banfield por poquito eh por poco clasifica Banfield y acá tenemos unas semifinales muy tristes. Porque yo voy a decir una predicción muy triste para todos los que sean hinchas de Racing. Porque yo soy hincha de Racing y, y aguante Racing, papá. Y tengo. No se nota el escudo porque es de noche. Y bueno, estoy acá en la room. Estoy en la room, pero bueno. Pero. Talleres versus Racing. Este es un partidazo, chicos. ¿Qué puedo decir de este partido? En este partido puede, puede. puede pasar cualquier cosa. Pero para mí. Tristemente, va a quedar descalificado Racing. Ya está. No puedo elegir siempre Racing, amigos. O sea. Vainas de, de. de. los. de las semifinales. Para mí, llega a la final Talleres. Y sí, señores. River Banfield. Banfield digo, River había perdido 3 a 1. <laughs> 3 a 1, ¿no? Puede perder River 3 a 1 con Banfield. Y sí o sí, River va a ganar, obviamente. A lo modo River, ¿no? Así que la final. Así que River llega a la final y juega la final la Copa Argentina. Talleres vs. River. Para mí puede pasar cualquier cosa acá. Eh, obviamente puede ganar Talleres también. Pero River también le da una banda de pelea. Y pongan en los comentarios quién gana, Talleres o River. Creo que va a ganar un poquitito River. No es que sea gallina. Pero Racing tristemente quedó descalificado de las semifinales. Tristemente. Porque va. Eh, Talleres... Me quedé sin aire Talleres está jugando muy bien y bueno, ¿qué querés que haga? Acá yo, acá en, en el setup, que de pronto voy a tener una computadora gamer y un teclado gamer. Estoy acá comiendo la Don Satur, acá la lámpara de Pixar, los botones de los botones de cartón, eh, un poco de alcohol, porque yo siempre la higiene, ¿no? Chicos, lávense las manos, porque si no voy a venir hasta su casa y les voy a dar una patada en el culo. Y acá también tengo Alcohol ángel, obviamente. Y también les recomiendo también un spam de la noche. Esturión, Alfajores, muy ricos. Te los recomiendo. Son muy sabrosinos, esponjosos. Y, y tienen dulce de leche y chocolatinio. Así que bueno, chicos, hasta acá llegó el video. Y bueno, espero que les haya gustado. Puede pasar cualquier cosa. Taller le puede ganar, River le puede ganar. Tristemente Racing va a quedar calificado y también hay gimnasia, lo siento gimnasia. Y bueno, ay, se me va a caer el papel. Y. Me voy a lavar las manos. No, no. Porque hace un hinchaste alcohol. Y nos despedimos. Con el escudo de Racing que no son una mierda. Y espero que les haya gustado el video, bebetitos, que los quiero un montón y adiós.